Te has coronado Guardiola. Frente a las oficinas centrales de Domus Vi España, situadas en Vigo, trabajadoras de sus residencias llevan meses concentrándose. En busca sobre todo de una persona, Chefi, la responsable de Domus Vi a nivel España. ¿Alguna vez habéis logrado hablar con ella? Nunca. Hemos pedido muchísimas veces muchas reuniones con ella, cuando yo fui delegada de personal, y nunca nos ha atendido. No le importan nuestros mayores, no le importan los ancianos, le importa la parte económica. Buenas tardes, Manuel. Infolibre ha investigado a fondo las operaciones de Domus Vi. Viven básicamente del dinero público, del dinero que ponemos a través de los impuestos. Nos debiéramos replantear en qué medida el negocio del cuidado de nuestros mayores puede estar en manos de fondos que lo único que buscan es la ganancia máxima a corto plazo. Domus Vi es un grupo que tiene más de 200 empresas filiales entre Francia, España y otros países. ¿Qué hacen? Hay una empresa, la matriz del grupo, que es la que declara el impuesto de sociedades por todas ellas. La empresa matriz pide préstamos a la propietaria del grupo, un fondo con base en un paraíso fiscal, la isla de Jersey, con intereses muy superiores al valor de mercado, para así declarar pérdidas. La empresa matriz, la que tendría que pagar el impuesto de sociedades por las 200 filiales del grupo, termina teniendo pérdidas y termina no pagando nada. Esta investigación ha motivado una denuncia ante la agencia tributaria que ha presentado REDE, la Federación de Familiares y Usuarios de Residencias Gallegas, que alerta de otras prácticas cuestionables. El esfuerzo es tremendo, ¿no?, para conseguir los menores costes de alimentación por cada residente. Entre 4 y 5 euros desayuno, comida, merienda y cena. Reducción de costes a costa de la salud de los mayores, posibles prácticas de evasión de impuestos. 138 residencias en España, contratos públicos en todas las comunidades autónomas, pero Domus Vi no tiene tiempo para explicaciones.